Ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @Ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta Cuidemos la Familia. Conduce Irma Muslera. Buenas tardes, queridos oyentes. Damos comienzo al programa de la Liga de Amas de Casa. Cuidemos a la familia. Como digo siempre, nunca mejor que en estos momentos tenerlo muy presente, el cuidado de los niños y de los ancianos. Los niños, porque nos tenemos que preocupar que estudien, que tengan conocimientos, que no falten a la escuela, acompañarlos en todo lo que esté a nuestro alcance, porque ellos van a ser el futuro del mañana. Y los ancianos, agradecerles por todo lo que han luchado en este hermoso país, tanto los argentinos como los que vinieron del exterior. Sí, ese montón de extranjeros que vinieron de distintos lugares del mundo, sin un peso, sin nada, vinieron a trabajar, le dieron educación a sus hijos, hicieron sus casitas. Lo único que se conocía entonces era la educación y el trabajo. No había otra salida. Espero volver a ser argentina. No me importa decir los años que han pasado. Quiero ver de ahora en más qué es lo que va a pasar con nosotros los argentinos. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, significa buen café. En Coto trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Bueno, comencemos con el programa del día de hoy, recordando que ayer se festejó el Día de la Microempresa y de la Pequeña y Mediana Empresa. Damos la bienvenida al señor Alfredo González, presidente de CAMET. Sé que hace poco ha asumido. Yo, como presidenta de la Liga de Amas de Casa de la República Argentina, le deseo todo el éxito y sepa que puede contar con nuestra entidad, porque nosotros también venimos luchando hace muchos años. La Liga tiene 66 años. Fue un grupo de mujeres que la formaron, en un momento se unieron, allá por 1956, y estaba al mando de todo esto una docente, sí, como me escucha, una docente que llegó a ser, lo digo con todo orgullo, la primer mujer ministra de educación que tuvo la provincia de Buenos Aires. ¿Salió de dónde? De la Liga de Amas de Casa, una entidad que hasta el día de hoy está manejado simplemente por mujeres y que tenemos distintas regionales en las distintas provincias del país. Y bueno, nosotros le damos la bienvenida. Sepa que puede, que CAMET puede contar siempre con nosotros, que lo vamos a apoyar en todo, y más en estos momentos tan difíciles que estamos transcurriendo. Todos tenemos que estar unidos y luchar todos juntos. Adelante, lo escucho. Le doy la bienvenida en nombre de toda la entidad y le deseamos todo el éxito. Le va a hacer acá unas preguntas Facundo Álvarez. Y bueno, lo escuchamos y le deseamos todo el éxito, que usted se lo merece. Es una persona joven, inteligente, que nos enorgullece que entidades como la suya sigan estando y seguimos unidos. Adelante.
Bueno, estamos con Alfredo González, presidente de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, acá desde la Liga nos interesaba, bueno, ver un poco tu visión del panorama, de cómo está la economía, cómo se está moviendo, y de las acciones que están haciendo ustedes como confederación. Bueno, es indudable que estamos en un proceso inflacionario, uh-huh. que en los cuales nos afecta muchísimo, y por supuesto, como empresario PYME, nos afecta al consumo, a las ventas nuestras, por la clásica razón o la simple razón de que la pérdida del poder adquisitivo de nuestros clientes, de nuestra gente, uh-huh. y eso hace que, por supuesto, se complique en el día a día. Si a eso sumamos, lamentablemente, algunos otros factores también, se complica aún más, ¿no? La falta de gasoil, la dificultad para importar algunos productos de insumo que se necesitan para la industria, pymes. Sí. Estoy hablando siempre de la... Te comento que nosotros representamos a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa, ¿no? Porque... Y en ese sector realmente tenemos una doble vía de dificultades, ¿no? Una, cuando vendemos un producto no tenemos la certeza a qué precio vamos a reponer ese stock, mm-hmm. y la otra, si es que vamos a tener ese producto, ¿no? Claro. Entonces, es una doble vía muy, muy, muy difícil y que complica mucho, ¿no? Sí, entiendo que el panorama es bastante diverso porque ustedes nuclean un montón de actividades. ¿Hay alguna actividad que uno pueda decir, bueno, mira, en esta actividad medianamente las cosas se van acomodando? ¿O es general la situación que vos describís? No, la situación es general, porque nos afecta, la situación es transversal a todo, digamos, a todos los sectores, desde la economía regionales. Un ejemplo claro, la falta de combustible, ¿no? Se nota mucho porque en economía regional, porque está en una época de levantar de cosecha en algunas provincias, otra de sembrar. Pero la realidad es que si no hay combustible no se mueve, no solamente no se mueve el camión para trasacar o bajar algún tipo de cosecha, sino tampoco se mueve el camión para traer o llevar mercadería, no se mueve el colectivo, no se mueve el transporte de paquetería, ¿no? Uno no puede mover un utilitario para trasladar su mercadería si tiene algún producto, alguna empresa de servicio o empresa que entrega pedidos. Sí. Y así se van, es transversal totalmente a todos los sectores, ¿no? De alguna manera, más o menos, le toca a todos los sectores de la economía, pymes argentina. Sí, sí, se afecta claramente a la cadena. Y imagino también que en el horizonte, digamos, no está claro cuál es el horizonte de solución del tema del gasoil, ¿no? No hay como ninguna respuesta concreta que uno pueda tener cierta previsibilidad, ¿no? No, lamentablemente no. Nosotros necesitamos que se tenga alguna cierta lógica de estabilidad macroeconómica para tener un poco de previsibilidad, ¿no? Es muy difícil poder diagramar algún tipo de acción de acá a varios meses cuando la situación diaria se complica continuamente, ¿no? Es complicado, sí. Y aparte de eso, se sumaría en breve, digamos, ya se está hablando del tema de la readecuación de las tarifas. ¿Eso es algo que va a pegarle al sector PYME o no también? Por supuesto. Sabemos que es donde nosotros trabajamos mucho, porque a nuestro criterio, subsidiar las energías justamente en la industria PYME argentina, ¿no? Uh-huh. Para poder saldar y poder llevar adelante este proceso de crecimiento que se tuvo en el 2021, que ahora comienza a estancarse un poquito, ¿no? Sí, lo que no hay con ese tema todavía es como una certidumbre, digamos, como que se escuchan como muchas noticias, pero no hay como un camino claro hacia dónde se va con ese tema, ¿no? ¿Cómo se va a implementar y demás? Exactamente, tal cual. Se necesita, te vuelvo a repetir, se necesita urgente una previsibilidad en la macroeconomía, ¿no? Una certeza ahí para poder que esa inestabilidad que tiene la macroeconomía de alguna manera tenga una cierta certidumbre para poder tener desde la microeconomía alguna previsibilidad. Es muy difícil, sí. Es muy difícil el día a día. Sí.
Y en cuanto al tema de financiamiento, que siempre es un gran tema para las pymes, ¿no? Porque siempre es complicado, sobre todo porque vos me decís, bueno, yo abarco desde la micro hasta la pequeña y mediana. ¿Cómo está el tema del financiamiento para las pymes? Y bueno, el financiamiento pymes es muy, está desde el sector público, sí. Hay tasa subsidiada, pero por supuesto no alcanza para todo. Uh-huh. Por eso es importante, nosotros reclamamos que el gobierno justamente trabaja con el sector financiero argentino privado, sí. Para que realmente también colabore con el sector productivo argentino. Es un sector que nunca colabora, sí. Y es un sector que nunca ha dejado de ganar, ¿no? Sí, eso está claro. Lo que nunca se termina de entender es cuál es la traba para el financiamiento de las pymes, digamos. ¿Qué, cuál es el...? Digo, desde lo que los que estamos fuera, vos que estás dentro de... Y es mucho más seguro, del sector financiero es mucho más seguro prestarle al Estado, ¿no? Claro. Que prestarle a una empresa pyme de producción. El riesgo seguramente es menor, sí. Y tiene una certeza de cobranza distinta, pero bueno, son decisiones macroeconómicas que lo debe tomar el gobierno y para eso es elegido, ¿no? Sí, sí, digamos, la verdad que esa es una gran falencia, porque el sector pyme es un gran generador de empleo, que es uno de los grandes temas que tiene hoy la Argentina, ¿no? Tal cual lo definimos, exactamente es. Y digamos, sí, es como, y entonces lo que se ve hacia adelante es que, vos decís, bueno, la incertidumbre con el tema del gasoil, un alza de costos con el tema de los servicios, con la readecuación de las tarifas de servicios, con lo cual, digamos, estamos hablando hacia adelante de un horizonte de por lo menos de sostener el nivel de inflación que venimos trayendo, ¿no? Es indudable que es así, mes a mes, y lamentablemente está sucediendo eso, ¿no? Nosotros, desde el lugar que estamos dispuestos a colaborar en lo que todo lo que se pueda, de hecho siempre se hace, sí. Trabajar, articular con el Estado, y digo el Estado y no el gobierno, no los gobiernos, porque los gobiernos pasan, en este caso, este gobierno que está en el Estado y debemos articular con ellos, sí. Trabajar hacia adelante, tratar de que las políticas que generen sean lo más conveniente para todos los sectores que representamos, también ayudarlo a trasladar todas esas políticas que hacen, ser un poco los interlocutores válidos entre lo que representamos y lo que se necesita realmente, sí. Del Estado. Sí. Y bueno, en ese trabajo estamos diariamente, ¿no? Así que ahí no atañe día a día poder salir adelante, ¿no? El empresariado pyme argentino es muy, muy loable realmente el esfuerzo que hace. Es increíble la versatilidad que tiene. Y también la resiliencia que tiene, ¿no? Se ha puesto en manifiesto siempre, y aún más en este proceso de pandemia que se vivió, ¿no? Sí. Poder de resiliencia y de reconvertirse es increíble. Uh-huh. Y si bien muchas lamentablemente tuvieron que cerrar, sí. Muchas han sobrevivido también, y bueno, hoy están en pie, ¿no? Sí, sí. La verdad que la pandemia nos ayudó. Después, saliendo de la pandemia, se armó esa guerra que, si bien es lejana, también genera, ¿no?, complicaciones a nivel comercial, ¿sí? Y digamos, internamente tampoco somos capaces de pensar políticas, porque lo que vos estás diciendo es que el sector pyme, como muchos sectores en Argentina, necesitan políticas de largo alcance, que no dependan de los gobiernos de turno, sino que sean, ¿no?, políticas, lo que siempre se habló, política de Estado, más allá del que esté. Pero no se ve eso, esa es la realidad. Y en ese trabajo nosotros estamos, ¿no? Tratar de que en algún momento la política argentina entienda que realmente se debe apoyar al sector empresario pyme para salir adelante, ¿no? Sí, sí. Bueno, Alfredo, clarísimo el panorama. Te agradezco mucho por tu tiempo. Y bueno, contá con el espacio de la Liga de Ama de Casa para difundir y darle apoyo a todas las iniciativas que tenga CAME. Bueno, te agradezco mucho, un abrazo a todos y bueno, es un gusto charlar con ustedes. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible, porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo, o una alternativa que te salve, porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Todos los supermercados BEA del país vas a poder encontrar los productos BEA. Bueno, antes de pasar a nuestra próxima invitada,
Quiero recordar que el día 28 fue el día del árbol. Es muy importante esto, argentinos. Sería muy importante que cada uno, en el lugar que podamos, plantemos un árbol. Hay que cuidar el medio ambiente. Estamos viendo las cosas que está pasando por la falta de cuidado que tenemos los seres humanos. Así que en un momento hubo una campaña con los niños en el cual se les enseñaba a plantar un árbol. Y bueno, espero que vuelva a haber estas cosas en las escuelas. Nos ayuda a todos a amar la naturaleza y a cuidarla. Y recordar también, mandarle un gran saludo a la Prefectura Naval Argentina, que el día 30 se conmemoró un aniversario de ellas. Gente que lucha en nuestros mares y en la cual la Liga siempre estuvo muy unida a todas las fuerzas de seguridad que cuidan nuestro territorio. Sí, porque la Liga ama al país y siempre ha dicho que tenemos que estar unidos. No nos tenemos que separar. Tenemos un gran país y tenemos que aprender a cuidarlo. No lo olviden. Y el sábado fue el Día de la Agricultura. Felicitaciones para el grande y el pequeño agricultor. Porque tenemos, como he dicho, un extenso territorio en el cual la agricultura es nuestro principal medio. No lo dejemos de lado, no lo olvidemos, argentinos. Es importante tanto plantar un árbol, hacer un almácigo, plantar qué. Mejor aquellos que viven en una casa y si tienen un pedacito de tierra, hacer su huerta. Así, pequeño. Y comer algo que uno saca de esa tierra. Eso es maravilloso. Bueno, le vamos a dar. Y también fue el Día Internacional, antes de pasar a nuestra próxima invitada, el Día Mundial del Cooperativismo. Felicitaciones. Bueno, hoy le damos la bienvenida, nada más y nada menos que a la regional de Ciudadela, a la señora Ana María Rizzo. Ana María, yo recuerdo todas las cosas que hemos hecho juntas. Muchos momentos y todo lo que trabajás y cómo te ocupas también de los adultos, como decía, porque los sacas a pasear. Hasta aún en estos momentos que todavía están las cosas bastante limitadas, por suerte tenés gente que coopera con vos y los sacas a distintos lugares. Bueno, felicitaciones y no olvidemos que también ha llevado gente a Cosquín y que han ganado y hoy son reconocidos en el mundo. Adelante, Ana María, y felicitaciones. Bueno, estamos acá con Ana María Rizzo, que dirige la regional de la Liga de Ciudadela. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Bien, ¿y usted? Bien, por suerte, comenzando después de la pandemia con todos los cursos y todas las actividades que hacemos. Muy bien, sí, me había comentado fuera de aire que habían armado un centro de jubilados ahí en la regional. Sí, también. ¿Y qué actividades hacen ahí para los adultos mayores? Mirá, nosotros tenemos en forma gratuita, yoga, manualidades,
ritmo latino, uh-huh. gimnasia para adultos, uh-huh. el taller de la memoria, uh-huh. y mandalas y atrapasueños. Ah, y arancelados, sí. tenemos psicología social, sí. que se da con el certificado de La Plata. Ah, mira qué bien. Bueno, tiene un convenio con, ¿qué es, una universidad? Son dos psicólogas. Ah, mire, muy bien. Bueno, pero es un curso certificado ese, muy bien. Ese sí, el de psicología social, sí. Bien. Sí, dígame. Sí. Dígame. No, que después sacamos a la gente a pasear. Ah, eso sabía. ¿Qué paseos hacen? El otro día. ¿Cómo? ¿Qué paseos hacen? Me habían contado eso. Mira, el otro día fuimos a Caminito. Uh-huh. Después fuimos otro día al Museo del Palomar. Uh-huh. Y estuvimos todo el día, se bailó folclore. ¡Ah, qué lindo! Y del domingo nos vamos al Tigre. Esperemos que no haga mucho frío. Bueno, hay que abrigarse, sí, porque vino ahí como la ola polar. Pero bueno, están así como muy activos entonces, por los que veo. Después de un tiempo sí, borrados... Sí, la verdad que sí. Hoy estamos organizando una lotería familiar, uh-huh. con el fin de juntar juguetes. Sí. Para los chicos de menores recursos. Ah, muy bien, bien, sí, porque no... También recibimos ropa, uh-huh. juguetes, libros, que los reciclamos, uh-huh. y los damos en mano a las familias que lo necesitan. Bueno, espectacular. ¿Ustedes dónde están concretamente ubicados? ¿La dirección cuál es? La dirección es Cuevas, sí. 3736, Ciudadela Sur. Bueno, Ana María, un placer haber hablado con vos. Muy feliz de ver que están tan activos. Y bueno, a los que quieran acercarse, ya ahí Ana María dio la dirección. Así que bueno, Ana María, muchas gracias y te deseo una linda tarde. Gracias igualmente a ustedes. Un beso. Bueno. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Les deseo una semana con salud y sobre todo les pido, argentinos, unámonos. Es la única forma de salir adelante y trabajemos por este país maravilloso que nos ha dado todo. Defendamos nuestro territorio. Es lo más importante que Dios nos ha dado. Cuidemos nuestro territorio, no dejamos que de a poco lo vayan invadiendo. Defendamos el país. La única forma es estar unidos, poner una bandera. Voy a ser muy feliz el día que vea una bandera en cada edificio, en cada casa, cada ventana, una bandera argentina. Me despido, hasta la próxima semana. Que Dios bendiga al pueblo argentino. Thank you.